esta silla, así que yo atravesado. Yo siempre me estoy con las patas arriba. Luego sentarme civilizadamente cuesta. Bueno, amigo de la Caja de Pandora, aquí estamos con Sayida Hurtado, que está en Barcelona visitándonos y no era, no había mejor disculpa que venir a ver, venir a Barcelona. Ustedes saben que yo vivo en Montseny y no, casi no vengo a la ciudad, pero a la gran ciudad. Pero me alejo de la montaña solo cuando hay este tipo de encuentros que son importantes, ¿no? Entonces, gracias, Sayida, por estar aquí con nosotros en la Caja de Pandora y por aceptar nuestra invitación. Ah, gracias a ti, Tote, y pues a toda la Caja de Pandora y a todos los que nos ven. Sí, hemos estado conversándonos. y bueno, quiero, para quien no conozca a Sayida, es la creadora del sistema de respiración ovárica Alquimia Femenina, y está haciendo una labor muy, muy hermosa a través de sus charlas, a través de sus conferencias, de sus cursos, que para mí es muy, muy importante, que es devolver esa sacritud, eso sagrado a la sexualidad, y al mismo tiempo volver a darle el valor que merece de la energía femenina y al mismo tiempo de la energía masculina, porque claro, la particularidad más importante que me ha gustado desde que te conocí es que enfocas este trabajo sin atacar a nadie y al contrario resaltando toda la importancia de la complementariedad y de la integración de estas dos energías, ¿no? La femenina y la masculina. Y aparte, el hecho de que tu trabajo inspira una sanación en las relaciones entre el hombre y la mujer, con lo cual, para mí, yo creo que eso es una del punto clave de volver a tener un planeta en paz. Así es. Yo creo que esa es la base. Es la base. Sí. Entonces, por eso yo, cuando escuché tus primeras conferencias, quedé muy impactado, me encantó, y yo dije, qué bonito lo que está haciendo esta mujer, así que por eso estamos aquí, y le doy gracias al universo porque sea este momento. Sí, sí, gracias, de verdad. Y bueno, yo ahora que te he dicho todo esto, y bueno, para presentarte un poco, porque tu trabajo es muy, muy profundo, y bueno, para cuéntanos un poquito de ti. un poquito, es amplio eso. De mí, bueno, compartir eso, pues más allá de ser la creadora de este sistema, en realidad este sistema es la expresión de mi propia vida, la expresión de lo que para mí ha sido como mi tránsito humano como mujer, y como mujer que obviamente tiene que vincularse con un otro, ¿no? Y es como ha sido... Este sistema es como la síntesis de mi descubrimiento de cómo ser yo, porque realmente es como que aunque vayas al colegio, tengas papás, como que no nos entrenan para lo auténtico, ¿no? No nos entrenan como para descubrirnos, y creo que yo soy como una rebelde amorosa. soy una rebelde sin manifestaciones, ni tirar piedras, ni nada de este tipo de manifestaciones, pero... Sí, es como que desde pequeña soy rebelde, y esa rebeldía bien orientada y como siempre en conjunto como con este anhelo espiritual, creo que ha sido lo que me hace hacer lo que hago y dedicar mi vida a lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, porque realmente es como estoy viviendo, o sea, no es que yo viva para trabajar, yo estoy viviendo para vivir, para estar más en mí, pero a medida que yo voy creciendo, que yo voy encontrándome más, esto va inspirando otras vidas, ¿no? Y va eso, como tocando corazones, iluminando mentes, haciendo que la gente se plantee otras cosas. Y bueno, eso es, aparte de que soy mamá y soy hija, mujer, ahora no soy esposa, pero...
soy una persona normal con una vida muy normal dentro de lo anormal que es, porque realmente sí, es como que estoy en la sociedad, pero también al mismo tiempo es como que vivo de una manera muy diferente, ¿no? Pero más por cómo vivo en, adentro mío, ¿no? Como en mi inquietud emocional, en mi inquietud espiritual. Y bueno, aquí estoy viajando por el mundo. Este es uno de los países más que llaman mi trabajo y por los que yo además me siento muy llamada. Barcelona es como uno de los primeros y de los que es el país en que más, o sea, España es el país en el que más llevo trabajando, ya son 16 años. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero son muchos, ¿eh? Son muchos años, sí. Y bueno, sí estoy ahora en un momento de mi vida en el que estoy dedicada solamente a viajar con mi hijo, que es pequeñito, que tiene 6 años. Y a entregar esto y a entregarme a mí misma y a él a la vida y tomar de la vida y darle a la vida de vuelta a través de esta labor. Muy bien. Ahora que hablas del hecho de la sociedad, que dices que estás un poco en otra dirección, pues comparto que sí, que se está creando como un nuevo paradigma, un nuevo estilo, una nueva sensación, una nueva, desde el interior, ¿no? Una nueva visión de la vida y de crear un mundo desde otra perspectiva, no desde la perspectiva esta antigua, el viejo paradigma este de competición, de digamos de guerra permanente que hemos estado replicando durante siglos. Y lo que tú dices, yo creo que es una invitación que muchas personas estamos desarrollando, ¿no? A través de diferentes trabajos, sea del arte, de la música, terapias, inclusive desde la misma empresa, ¿no? Uh-huh. Hay este nuevo despertar y una necesidad de cambio, porque partiendo de la base de la madre de tierra donde vivimos, la Pachamama, que es un ser vivo ya. Empezamos a tener una relación directa con ella. Y como tú trabajas la energía femenina, yo creo que esa es la invitación más fuerte que recibimos, ¿no? Es la inspiración que más nos convierte en ser humanos, ¿no? O sea, ese latido universal que brota de la madre tierra, ¿no? Viendo tus charlas, cuando empezaste en tu vida, tenías un rechazo a la energía femenina. Uh-huh. Tuviste una época en que eras muy varonil, ¿no? Que andabas más con tíos que con tías y tu misma energía la negabas. ¿Cómo fue ese proceso? Que te darte cuenta de ti misma y de empezar a conectar con tu esencia. Fue doloroso. ¿Incómodo? ahora que lo veo así en perspectiva, hermoso, ¿no? Pero en el momento fue doloroso, ¿no? Porque creo que es lo que todas las personas sentimos de alguna manera. O sea, yo lo tenía con la energía femenina. Cada uno de nosotros tiene una ruptura que nos hace sentir como en una esquizofrenia, ¿no? Que es como que tu verdad física es una, pero tu verdad mental es otra y tu verdad emocional es otra. Y por eso digo que era, o sea, me produjo sufrimiento, ¿no? Porque es como que nada en mí se correspondía, ¿no? O sea, como mi actitud hacia la vida era de hombre, pero mi cuerpo en el que estaba encarnada era de mujer. Mi sexualidad era de mujer, o sea, no tenía sexualidad, de hecho, pero, o sea, sí sentía atracción por los hombres. Luego mi corazón estaba como muy enojado con las mujeres, las rechazaba muchísimo y mi mente tenía un cacao de confusión entre qué es qué, ¿no? O sea, como si ser mujer era bueno o era malo, porque la verdad como que lo que yo veía como ejemplo social de lo que es ser mujer me generaba mucho conflicto y pues dentro de como estas dos energías tan patológicas que veía de la mujer y del hombre decía, bueno, la pasa mejor el hombre, ¿no? Entonces pues yo opto por ser como ellos, pero obvio,
no soy hombre. Entonces, durante mucho tiempo, y creo que hasta realmente hasta mi despertar sexual, que fue como a los 19 años, viví en esta lucha. Realmente lo que me sacó a mí de la lucha fue enamorarme de un hombre que podía ser hombre. Y entonces, al el poder encarnar como esa energía de hombre, yo pude entrar en mi energía femenina sin pelea, ¿no? Y sin miedo. Y otra cosa que hizo que fuera un despertar muy radical fue la danza. Yo fui bailarina desde pequeña, pero a los 19 más o menos descubrí la danza árabe, que me parecía ridiculísima, cursisísima, o sea, tenía un rechazo terrible, pero estaba en un curso en que era obligatorio pasar a esa clase. Y fue así, o sea, entré y fue como si todo mi cuerpo hubiera recordado ser mujer. Y mi cuerpo en sí empezó a cambiar, y con mi cuerpo, o sea, sin un programa, ¿no? Que es como, no es como, ay, ser mujer es esto, ¿no? Y tienes que hacer así, hablar así, o sea, yo ahora soy muy femenina, pero pues sigo teniendo mis ademanes de camionero, hablo mal, no soy muy suave, pero mi energía sí es muy femenina, aunque yo tenga modales a veces un poco más toscos. Pero así, o sea, sin concepto, mi mente empezó a cambiar. Mi percepción del mundo empezó a cambiar. Mi percepción de mi cuerpo empezó a cambiar. O sea, fue como eso, digamos, la menstruación. Yo no quería menstruar. Tenía rechazo a menstruar. Desde que mi cuerpo empezó a cambiar y me enamoré y empecé a bailar, amé menstruar. Me pareció el plan de la vida. Me pareció genial. O sea, un montón de cosas. Hablar de las emociones me pareció fantástico. Yo hasta los 19 años nunca hablé de emociones. Es más, no sabía que tenía. O sea, y por eso rechazaba a las mujeres, porque todo era como, ay, cómo me siento y no sé qué. Yo era como, ay, qué horror estas señoras, ¿no? Y poco a poco empecé a entrar así. Hasta los 19 fue muy doloroso, porque además fui muy rechazada por las mujeres. Y también al mismo tiempo fui muy rechazada por los hombres, porque claro, todos me veían como su mejor amigo. Pero ninguno podía como verme como una mujer, ¿no? Cuesta imaginarte. Sí. Cuesta imaginarte en ese plan ahora, ¿no? Sí, la gente que me conoce de chiquita y por ahí nos encontramos es como... No, ¿qué te pasó? Y sí, porque sí era súper distinto. O sea, como mi esencia es la misma, pero una cosa adentro mutó y sigue mutando. O sea, de hecho yo todavía siento que tengo mucha energía masculina, que todavía pulso mucho en esa fuerza, pero bueno, con todo este trabajo siento que cada día es como que esa energía masculina va quedando muy presente en mí, pero en una forma más sana, y que mi energía femenina aflora y aflora y aflora más. Muy bien, muy bien. Sí, yo me imagino que ese proceso te dio mucha visión, ¿no? Vivirlo en carne propia. Y también he visto en tus charlas que, hablando de la menstruación, conectas ahí toda esa cantidad de dolores menstruales, enfermedades, quistes, etcétera, que vienen de esa negación, de esa, de ese cabreo con la propia esencia, ¿no? ¿Por qué crees tú que hay ese programa tan bien amarrado con negar nuestra propia esencia y nuestra propia... verdad, nuestra propia naturaleza? ¿Por qué hay tanta dicotomía entre en la sociedad, en lo que vemos, y tanto rechazo en fluir en lo que somos? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la separación de nosotros con lo divino. Y digamos, ahora lo sentí así como muy fuerte. Ahora llegué ayer de Roma y pues como recorriendo las calles, ¿no? Y viendo toda la historia. Y veía el sufrimiento de los santos, o sea, de los que ahora son santos, que yo decía, pero joder, qué mal que la pasaron, ¿no? Tendría que ser más alegre esta cosa de iluminarse. Pero como que lo que me llegaba es que ese sufrimiento viene de ese anhelo profundo de conectarse con algo que está afuera, ¿no? Y yo siento que un gran culpable de esto es la religión, que nos separó. ¿No? Nos separó de nuestra luz, nos separó, o sea, con el pecado, no en el cristianismo, en todas las religiones, ¿no? Hay como un tú ser inferior, Dios ser superior.
no está este Dios soy yo. Y en esta pérdida de la divinidad yo creo que está la mayor fractura que todos tenemos, porque entonces es como nunca logramos identificarnos como nuestro verdadero ser, porque nuestro verdadero ser está roto, ¿no? Yo siento que mientras nosotros no podamos como vernos como parte de la divinidad, vamos a seguir estando en negación con lo que seamos. O sea, en el caso mío, con el ser mujer, con el ser padre, a cada uno se nos manifiesta en diferentes aspectos, pero creo que es justamente por eso, por esa fractura que tenemos todos, que es un desmerecimiento además, ¿no? Es como, ¿cómo yo voy a ser merecedor de Dios? Pues eres merecedor de Dios, que digamos, en los cursos lo trabajamos mucho a través del sexo, o sea, de la energía sexual, que al dignificar la energía sexual dignificamos nuestro origen y dignificamos nuestro origen divino. Porque en realidad todos sabemos que nuestra voluntad es limitada, pero la voluntad divina es ilimitada. Por eso así, aunque tú no quieras ser papá, la voluntad divina te traspasa y te saca el niño y lo pone donde lo tiene que poner cuando le parece. No importa si tú estás de acuerdo o no. Entonces es como esto, reconectarnos con que yo no estoy sin la divinidad. Yo soy la divinidad. En el nivel de la mente, yo no soy la divinidad. En el nivel del cuerpo, yo soy divino. O sea, yo veo a mi hijo y yo digo como, wow, o sea, qué poderosa que soy. Pero no desde un poder mío como persona, ¿no? O sea, soy poderosa porque soy todo. O sea, imagínate crear algo tan perfecto. O sea, aunque tenga imperfecciones, ¿no? Ay, que si más chiquitico, que si no crece esto, que si no no sé qué. Igual es impresionantemente perfecto lo que nosotros llegamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque nosotros somos Dios. Tenemos la misma capacidad de manifestar y crear con esa infinidad, pero tenemos como una culpa profunda de la divinidad y nos castigamos por ella, nos reprimimos por ella, nos menospreciamos por ella y intentamos que esta brecha cada vez sea más grande en vez de que esta brecha cada vez sea más corta, y ahí nunca se va a poder expresar nuestro verdadero ser, porque nuestro verdadero ser no está roto, el verdadero ser es unidad. Y como nosotros estamos educados en la dualidad, arriba y abajo, el bueno y el malo, Dios y el humano. Y eso es todo dos caras de la misma moneda. Sí, aunque venimos a experimentar la dualidad precisamente. Uh-huh. Sí. Claro, ese es el samsara que venimos a trascender, pero más que experimentarlo, no es experimentarlo, es a trascenderlo. Lo que pasa es que no puedes experimentar nada sin verlo. O sea, por eso digamos como este sufrimiento que yo viví de ay, que si soy mujer, que si soy hombre, que si soy perro, soy gato, soy buena, soy mala, está genial. Pero está genial, ¿por qué? Porque yo lo pude observar y pude hacer de ese sufrimiento mi meditación para hacer una transición en mi propia vida. El problema es que el 90% de la humanidad está viviendo la dualidad sin usarla como oportunidad para trascenderla, ¿no? No es ser humano para ser humano. Es ser humano para trascender lo humano. Digamos, yo que enseño la sexualidad, yo no enseño la sexualidad para que te quedes pegado en la sexualidad y creas que la sexualidad es el mundo. Es para que la puedas soltar. Pero si no si no entras en ella, nunca la vas a trascender. Sí, sí. No, pierdes la oportunidad. Sí. Recuerdo el mensaje de Osho que también decía lo mismo, ¿no? Había que sumergirse en ello para poder trascenderlo. Totalmente. Sí. Una, ahora que hablas de la magia y el poder que eres y que tienes, que tenemos como seres humanos que somos y también como parte de esa divinidad, recuerdo en una de tus charlas que hablabas del poder que tenemos con la sexualidad a través de nuestros fluidos, ¿no? De la química que hay ahí, de esa unión de ese óvulo y ese esperma, cómo se crea vida, y del desperdicio de malgastarlo, ¿no? Uh-huh. De que en base a eso se creaban una pierna, una cabeza, un cabello, etcétera, muchas cosas, o sea, una persona. Y que desperdiciarlo, lógicamente, era una energía que de un gran poder, ¿no?
Háblanos un poquito de eso, porque a mí me parece muy interesante, y sobre todo en el hecho de, por el hecho de que, claro, conectando a trascender la sexualidad, hay formas de vivir la sexualidad de una forma energéticamente más poderosa y más empoderante, ¿no? Es como el tantra que tiene miles de años. ¿Cuál es tu visión en ese respecto? Bueno, pues justamente esto, ¿no? O sea, es como, primero yo creo que lo que nos falta a todos es darnos cuenta justamente de eso, ¿no? De el poder que reside adentro de nosotros. Yo creo que este desgastarnos y este como soltar las semillas como si no fueran nada, los hombres, ¿no? Y las mujeres desangrarnos y soltar la vida entera por ahí. Si nosotros de verdad pudiéramos darle un valor diferente a nuestra existencia y nos sintiéramos más divinos, más maravillosos, no entregaríamos nuestra vida así, no más malgastaríamos nuestra vida así. O sea, el hombre sería consciente de que no tendría que andar por ahí sembrando sus semillas en todos los jardines, ¿no? Porque es como, literal, no todos los jardines se merecen esa semilla, ¿no? Si es una mala tierra, ¿qué haces tú sembrando ahí? Pero como tú no ves tu divinidad, claramente tampoco puedes ver al otro, entonces pues simplemente conectados con lo más animal, simplemente sentimos nos vamos con el pulso, ¿no? El pulso de lo lleno, que sería la energía masculina, es vaciarse. El pulso de lo vacío, que es la energía femenina, es llenarse. Pero no hay un discernimiento en el corazón que diga como, ¿de qué me quiero llenar y en dónde me quiero vaciar? ¿En dónde me quiero sembrar, ¿no? Entonces, por eso digamos como que, aunque el foco está en la sexualidad, en realidad está en el corazón. Pareciera por todo lo que yo hago y enseño como que solo pensáramos en el sexo. De hecho, el sexo es secundario a esto, termina siendo el resultado de que el corazón despierte, de que este humano pueda darle un valor diferente a su existencia. Cuando yo le puedo dar un valor diferente a mi existencia, le puedo dar un valor diferente a todo lo que existe adentro de mí, ¿no? Los espermatozoides existen adentro de ti. Los óvulos existen dentro de mí. Y de hecho, de todo lo que existe dentro de mí, esto es lo más poderoso que existe. Porque ese poder que nosotros tenemos, ustedes en los espermatozoides y nosotros en los óvulos, es el poder que tiene de replicar esta maravilla. Entonces, el no saberlo, o sea, yo digo, en esta era como que todo el mundo, los hombres están enojados con las mujeres con los hombres, ¿no? Como si esto fuera personal. No, como si yo, obviamente, yo también humanamente en muchos momentos me enojo y me enojo con el otro, ¿no? Porque creo que me lo está haciendo a mí. Hoy justo le escribía una carta a mi expareja y le decía, sé que nunca fue conmigo, esto es tuyo, ¿me entiendes? Nunca fue personal, entonces no puedo estar enojada contigo, porque sé que jamás intentaste dañarme, pero la ignorancia es un pulso infinito. Tan infinita como es la sabiduría, pero cuando tú no te quieres parar en la sabiduría y no es tu búsqueda, pues quien te empuja en la vida es la ignorancia, y en esa ignorancia se fundamentan todos tus actos, pero no es maldad, es ceguera. Realmente yo siento, o sea, la gente a veces dice que no está de acuerdo con esto que yo digo, ¿no? Porque dice, anda a una cárcel, y yo no creo que la cárcel esté llena de maldad, yo creo que la cárcel está llena de corazones rotos. Está llena de dolor, está llena de infelicidad, está llena de ignorancia al amor. Olvido. De ignorancia a la divinidad, de división, olvido. O sea, del olvido de mí, de lo que soy. Y ahí es donde viene como estamos replicando dolor tras dolor y como estamos generando desde el dolor. Porque piensa que muchos de los hijos que nosotros somos no venimos hechos desde esa conciencia de, ah, mira, mi semillita es tan divina y tú con esa tierrita te la quiero dar para que este jardín florezca y tengamos un hermoso jardín juntos. No, es como, estoy re caliente, no sé qué hacer con toda esta vida adentro, la voy a dejar salir. Ah, ¿tú estás ahí? Bueno, dejémosla salir ahí. Ay, germinó el jardín, qué cosa, ¿no? Ahorita no tengo tiempo, no me va bien. Me voy, ¿no? Y luego, ¿quién sufre? Sufre la flor. Claro. ¿No? O sea, internamente y en lo más energético, sufren las semillas. Sufre la semilla tuya que en algún lugar se está reproduciendo sin ti, porque hay una parte de ti bien profunda que sabe que está roto. ¿Por qué? Porque hay una parte tuya viviendo en otro lugar y no está viviendo contigo, ¿verdad?
y la de la mujer sufre, sufre esa tierra, pero el que verdaderamente sufre es ese fruto del no amor, porque desde que inició su vida sabe que no viene hecho por el amor, que no está conectado con el impulso del amor. Por eso, digamos, en el sistema vamos más profundo de eso para poder conectarnos con que sí estamos hechos con el impulso del amor. Porque esto que te digo, ¿no? O sea, a Dios y a la divinidad le da igual si tú estás despierto, dormido, borracho, drogado. Él infinitamente en su acto de amor pasó la vida. Porque le pareció que era el momento para entregar la vida. El problema es que nosotros aquí con nuestra factura no sabemos darle valor a esa vida y a esa creación que nosotros tenemos el poder de hacer todos los días. Bellas palabras y mucha sabiduría. Hay un proceso que yo he vivido y que más o menos te he contado un poquito a través de mi historia con las drogas y esto. Y luego hubo un proceso de soledad y en el cual a raíz de todas las fracturas que yo y todas las locuras que cometí, empecé a fijarme más en mi energía femenina. Y empecé a, no solo a fijarme, sino a permitir que sucediera. Y eso fue un proceso también, como tú dices, doloroso, pero con un resultado que para mí es muy, muy bello, y es luego poder integrar estas dos energías. Porque para mí es como un cambio fundamental en la vida, ¿no? Un antes y un después, porque, claro, con todos estos conceptos, estos programas y esta educación, con toda esta religiosidad con la que nos programan, negamos mucho una parte. Al negar nuestra divinidad, también negamos una parte. Siempre estamos fracturados, somos una mitad. Cuando esto sucede, hay un cambio. Es más fácil entender estas palabras tuyas y es más fácil vivirlo. O sea, lo vives desde otro punto de vista porque tú ya eres hombre y también eres mujer. O sea, tienes la facilidad de entender esas dos energías. Aunque tú biológicamente eres una mujer y yo soy un hombre, podemos entender esa energía, la tenemos comprendida, integrada. Y eso creo que es un regalo muy, muy hermoso y que desde pequeños se puede facilitar eso en una buena educación. Es que esa es la verdadera educación. Esa es la verdadera educación. ¿Cómo podríamos, claro, lo que se está haciendo hoy no es lo contrario, no facilitar ese encuentro natural en la libertad, y yo creo que en la libertad y sin programar para que esto suceda? En esto, tú estás haciendo charlas y cursos, ¿cómo haces para...? No sé si trabajas con hombres también. Sí, en el de respiración alquímica se trabaja con hombres. Vale, no sé cómo haces, cómo desarrollas estos talleres y seminarios, pero ¿incluyes esto dentro del proceso? Incluyo la educación. ¿Ese proceso de integración del femenino y el masculino? Claro, es que yo creé dos sistemas. Uno se llama respiración ovárica alquimia femenina, que está enfocado al trabajo del aparato reproductor en su forma energética y física, o sea, fisiología energética y fisiología física. Y luego creé otro sistema que se llama respiración alquímica sexualidad sagrada, que es para el encuentro de la pareja. Primero, en realidad, el trabajo es el encuentro de la pareja interna, ¿no? Para que después esto, o sea, porque nosotros, si vemos en nuestra vida, o sea, nos encanta decir como, ah, este está re mal, y realmente este, o sea, mi compañero, realmente es solamente la expresión de mi energía masculina. A la gente le cuesta oír esto, ¿no? Porque sobre todo cuando están en la queja, cuando están enamoradas, es, ay, claro, que soy divina por dentro. Pero cuando le empiezas a ver la sombra, es como, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Y siempre tiene que ver con nosotros, porque además es justamente eso, o sea, es mi creación. Yo tengo el hombre que me merezco, en lo bueno y en lo malo. Y no es que me merezco para entonces ahora matarme a castigo, ¿no? Porque, ah, no, es para ver, o sea, que esa es mi meditación. O sea, todo lo que yo me quejo de mi compañero, de mi excompañero, de mi papá, de el hombre que sea, hay que ver esto que tiene que ver conmigo. Porque así es como está, o sea, es simplemente un diagnóstico de cómo está tu energía masculina, ¿no?
Entonces, para ver además, este vínculo es el vínculo que tú estás teniendo adentro entre tu ser hombre y tu ser mujer. Y todos, todos lo tenemos mal. O sea, el que tiene ya la pareja interna lograda está iluminado porque dejó la dualidad, está en la unidad. O sea, yo camino este camino, pero aún así sigo en fractura. O sea, yo no estoy iluminada. Yo estoy en un proceso de crecimiento, pero yo sigo viendo, y de hecho entre más ves, más se amplifica todo, como la fractura sigue adentro mío. Y es más, digamos, como en este momento de mi vida, ya es ver ni siquiera la fractura mía, ¿no? De la que estoy creando yo con mis patrones personales o con mis vivencias, sino es ya la fractura humana. Porque es que esta fractura es heredada. Esto ya está latente en nuestro ADN. El divorcio, la esquizofrenia que yo le llamo, está en el ADN. O sea, la esquizofrenia no es esto de la locura ya mental, o sea, eso ya es una manifestación en la física. Todos energéticamente tenemos esquizofrenia. Todos. Todos estamos en constante pelea y en constante separación. Hay un abismo entre mi yo mujer y mi yo hombre. Y la única forma, digamos, energéticamente se explica así. Esta es la energía masculina. Esta es la energía femenina. En relación el 1A, esta tiene más virtudes femeninas, esta tiene más virtudes masculinas. Y el abismo está del corazón. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el corazón despierto? Este es el puente. O sea, estas son las dos puntas del camino. El corazón es el puente. Pero el puente está cerrado. ¿Está cerrado por qué? Por el miedo que está en el plexo. El miedo rompe el puente, hace una fractura, lo manda a cancelar. Entonces ahora mi energía masculina no se puede comunicar con mi energía femenina, porque la una le tiene pánico a la otra, o sea, no se tiene miedo, se tiene pavor. Imagínate si nos tenemos pavor a ellos dos adentro nuestro, el pánico que le podamos tener afuera. O sea, estos vínculos que nosotros vivimos todos los días es el reflejo de cómo mi mente y mi energía sexual se están comunicando sin amor, sin compasión alguna. Y así se ve afuera. Entonces, el proceso que vivimos, digamos, en este curso es justamente eso, poder diagnosticar a cada una y poder ir a la herida personal y física, porque cada uno tiene una, y esto, a la herida humana, la herida de la separación. Ahora que hablas de la herida de la separación, ¿qué papel juegan nuestros padres, ¿no? en esta herida, ¿no? En este proceso? Porque claro, al principio de la charla hablabas que, bueno, yo soy una parte de mi madre y de mi padre, y he recibido mucha información, ¿no? Hoy en día estamos viviendo una fractura y una lucha del feminismo contra el machismo, el patriarcado, por ejemplo. Pero vemos que ese patriarcado es defendido por muchas mujeres que envían a sus hombres, a sus hijos y a sus parejas a la guerra, ¿no? Entonces es una contradicción enorme, ¿no? Pues es eso, es una contradicción, o sea, es más de esta esquizofrenia, ¿no? Es entre esa pelea que hay entre lo que ustedes piensan con lo que ustedes hacen, con lo que... No, todos estamos totalmente fracturados. ¿Y por qué? Porque no hay amor de por medio, hay conveniencia. O sea, digamos, el énfasis de los dos sistemas, tanto el de respiración ovárica como el de respiración alquímica, es lograr esa unión, o sea, no es empoderar. Porque digamos, hasta ahora, digamos, los procesos de energía femenina que se están viviendo ahora, que hay un despertar, o sea, si tú pones en Google despertar femenino, o sea, tienes un cursito en cada esquina del mundo, en todas las esquinas ahora está, y está genial. Pero el problema es que si esos procesos no se llevan con amor, estamos solo creando la tercera guerra mundial. Porque entonces ahora las que estábamos en opresión, estamos empoderadísimas. Eso es muy cierto, ¿eh? Para mí la Tercera Guerra Mundial la estamos viviendo y es la guerra de los sexos. Sí, sí, sí. O sea, es la guerra que yo veo que más víctimas tiene. Porque no son víctimas por países, no se pueden contar. No. Es día a día. Es infinita y está pasando en todos los hogares. Sí, sí. Para mí esa es la Tercera Guerra Mundial. Sí, sí. Es muy dura y es muy inconsciente porque es pasivo-agresiva, ¿no? Sí. O sea, nadie está mandando bombas nucleares.
pero son peores porque estamos haciendo la tortura china con una gotica, sí, sí, sí. hasta que volvamos loco al otro. Es súper fuerte esto que estamos haciendo. Muy fuerte. Y si ahora la mujer se empodera, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Y que el feminismo abrió una puerta a eso y que el feminismo hizo un gran aporte realmente a la sociedad. ¿Por qué? La mujer tenía que salir de ese lugar, o sea, sí o sí. El problema es que salir de ese lugar, pero empoderarse sin corazón, es una bomba nuclear. Sí, sí. Porque si yo me empodero, pero lo único que tengo adentro, con las únicas emociones que yo tengo contacto, es con la rabia, el enojo, la frustración, el dolor, y con todas las memorias que hay adentro, que son las que realmente te empujaron a salir de ahí. O sea, lo que a la mujer le dijo, sal de ahí, fue el dolor, ya no podía con una opresión más, ya no podía un mandato más, ¿verdad? Pero eso no ha hecho alquimia, eso no se ha convertido en perdón. Mientras eso no se convierta en perdón, vamos a estar allá, profundo en lo inconsciente, porque el discurso puede ser divino. Y decimos que, ay, que sí, que es lindo. No, en lo profundo, si no hay amor y perdón, no hay integración, no hay alquimia, y vamos a terminar lanzando una bomba nuclear. Lo vamos a hacer. Y los vamos a dañar a ustedes. Y entonces después, porque la vida es así, cíclica, ustedes van a volver a tener el poder, van a salir de esta opresión y nos van a volver, y así eternamente, sí, hasta que nos matemos. Sí, sí. Sí, el ciclo ese que se repite y que claro, está visto en la antigüedad. Lo que existía era una relación armónica y era, se puede describir como un matriarcado, en el cual había una relación amorosa del hombre y la mujer. El hombre salía, iba por comida, la mujer estaba en la aldea, era la que cuidaba, la que repartía cortaba el bacalao, como dicen en España, y por ende era un matriarcado. Luego hubo se presume que hubo quizás abusos de ese proceso, que tú, que inclusive creo que leí algo que tú escribiste, me parece, no sé si es tuyo, y luego vino lo contrario, ¿no? Ese tridente de eso que montamos, que fue el de una manera separativa, que es el dinero, las religiones y la política, ¿no? Que es totalmente patriarcal, pero en un control y en dominación, y desde el dolor, ¿no? Como tú dices. Se dice, sí, es un artículo mío que habla del cómo las religiones rompieron la armonía entre el hombre y la mujer y rompieron la sexualidad sagrada. O sea, cuando el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo son la Trinidad y no hay mujer, se rompe, claro, la verdadera Trinidad. O sea, porque digamos, esto es uno de los énfasis que más se hacen en los dos sistemas, que es retornar a la verdadera Trinidad, que es el encuentro del Padre con la Madre que crea el Hijo. El hijo soy yo, ¿no? La hija soy yo. Pero el hombre no puede, o sea, tú tienes la semilla y tu semilla puede estar divina. Sin la energía femenina no puedes convertirte en padre. Claro. Las mujeres lo que no entienden tampoco en este momento, ¿no? Es como ahorita todas andamos sacándole brillo al útero y todo nuestro énfasis está en que nuestra sexualidad esté súper bien. Pero sin la energía masculina, esa energía jamás se va a manifestar. No tiene que ser un hombre, esto es importante comprenderlo. Uno se puede quedar célibe para toda la vida. Pero para poder crear al yo interno, o sea, al hijo interno, yo tengo que tomar la energía femenina y la energía masculina en forma de madre y padre. ¿Okay? Cuando la religión llega y la religión es hombre, o sea, la religión solo tiene, las religiones monoteístas solo tienen dioses. Las religiones politeístas tenían diosas. Y cada uno tenía sus virtudes femeninas y masculinas manifestadas y existían las parejas divinas, ¿no? Que eran un ejemplo a seguir. Nosotros, si tú buscas en ninguna religión, hay un ejemplo de pareja a seguir. O sea, porque el ejemplo a seguir, digamos, en el catolicismo, sería que tienes que sentarte aquí a esperar que pase el Espíritu Santo sin ningún tipo de placer y gozo y quedes embarazada, sin conocer pene alguno. No está bueno, no es divertido, porque no hay pareja. En ninguna religión se habla del encuentro.
En todas las religiones anteriores, en todas se habla del acto sexual, pero se habla del acto sexual también desde el encuentro del corazón. Claro. Se habla de ese amor cósmico, de ese Big Bang que había en la creación, ¿no? O sea, cuando tú lees los textos de Shiva y Shakti, ¿no? Que hablan de cómo cuando ellos estaban haciendo el amor, no estaban haciendo el amor para el uno saciarse en el otro, ay, ya, descansar porque tenía mucha energía. No, estaban uniéndose para con esa energía y ese amor tan infinito que sentían, despertarse, o sea, volverse infinitos. Nosotros, la sexualidad que se nos enseña es finita. Es o para reproducirte o para saborear. Pero le está enseñando una sexualidad para despertar. Todas las religiones politeístas hablaban de una sexualidad para despertar. Entonces fue ahí, en realidad, ni siquiera en el matriarcado. Fue la llegada de las religiones, la salida del sexo de los templos, porque existían templos para hacer el amor. Sí. Cuando esos templos se volvieron profanos y solamente se instituyó la energía masculina y se condenó a la energía femenina, ahí viene la caída de la humanidad. Desde ahí es que la humanidad está en descenso. Porque además, imagínate, pobrecitos ustedes, lo que les han enseñado, ¿no? O sea, a los hombres, como que tienen un poder infinito. No tienen un poder infinito, por eso sufren tanto, porque son finitos. Claro, para que pueda despertarte su poder infinito, me necesitas. Claro. Sin mí, tu poder infinito no te va a llevar a ninguna parte. O sea, te podrá dar unos, podrá ser presidente de la nación, pero te vas a morir siendo presidente de la nación. No vas a poder ser el presidente de tu nación, porque para eso necesitas a la infinita mujer, o sea, finita, que te va a hacer infinito. Sí. Pero no nos reconocemos como esto, no nos vemos como tal. No sé qué más preguntarte, porque con esto de último me he quedado ya muy contento, muy, muy satisfecho. Tiene mucha, mucha fuerza lo que dices. Yo siento igual. Y bueno, es una invitación para todos que exploren eso y que sigamos un camino, digamos, de ese camino. A veces parece cómico porque yo hablo con mis amigos y dicen, pero tú estás, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Tamayo? ¿Por qué eres así ahora? ¿Por qué? Y extrañan ese, digamos, esa parte de que ese viejo discurso de como se maneja normalmente, porque hay que decirlo, todavía está, se mueve mucha información a través de una sexualidad que no es sagrada, mucha pornografía, se mueve mucha información gráfica también. Y realmente cuando yo les digo, mira, esto no va por ahí, no, ese no es, ¿eso de qué sirve? Y me dicen, no, es que son bobadas, esto son bobadas, esto es para reírnos. Claro. Yo le digo, no creas tú, eso aparentemente es una bobada y aparentemente es un chiste, pero eso, toda la información que del, todo lo del alimento, todo está entrando en tu inconsciente. Y a partir de ahí es donde brota tu vida. Entonces no es bobada, no son tonterías, todo aquello, todo esto nuevo no es tontería. No, y aquello menos. Son cosas importantes, hay que saber escoger, discernir la información, el alimento, así como nos cuidamos físicamente, también toda la información visual, lo que leemos, así también será la respuesta, ¿no? Esto es algo súper hermoso que el Tantra enseña, que habla de cómo penetrar los 9 agujeros. Claro, la gente ha entendido que el Tantra es cómo penetrar y piensan en el acto sexual. Y es justo esto que tú estás diciendo, o sea, cómo nuestra realidad se crea a través de todo lo que entra en nuestro cuerpo. La penetración no es solo vagina, ano, boca, que son como los agujeros donde cabe un pene, ¿no? La penetración es cualquier cosa que entra en ti. Y nosotros, de hecho, somos más penetrados a través de los ojos, de la piel y de los oídos que de los genitales. Recibimos demasiada información. Cualquier penetración genera esto, genera un afianzamiento, ¿no? Sería como un embarazo. Todo lo que tú te metes es como si te preñaras de esto. Y todo lo que tú te preñas, un día nace. Sí. Entonces, pues si tú te metes una buena comida,
germina un cuerpo y unas células con un buen resultado, ¿verdad? Si tú le das a tu mente una información, esa información va a germinar un día. Por eso, o sea, pero por eso te digo, no es que tus amigos sean malos, no, son ignorantes. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de lo que hace la penetración, porque pensamos y tenemos la penetración como solamente limitada al acto sexual, ¿no? No tenemos conciencia de cuán penetrables somos, más allá de ser hombres o mujeres. De hecho, eso es la energía femenina. La energía femenina hay que cuidarla, ¿cómo? No es a la mujer, es el hecho de ser penetrado. Nosotros tenemos que aprender a cuidar y a gobernar nuestros agujeros. No es hacerse célibe, no es, ay, cerré la vagina y boté la llave y ahora soy célibe. No, porque si no usas la vagina, pero ves porno, lo mismo. O sea, si no usas la vagina, pero comes en McDonald's, lo mismo. O sea, no vas a estar creando un super yo. Estás creando un infra yo, ¿verdad? Entonces es esta conciencia de cómo la energía femenina es la que recibe y la que gesta la vida. Y todo lo que viene de afuera es la energía masculina que nos penetra y es la semilla de lo que yo voy a parir en la vida. Y eso es súper importante que lo comprendamos como hombres y como mujeres para poder discernir. Sí, ahí la he dado otra vez. Bueno, ya que estás aquí, comentarle aquí a todos los amigos de la Caja de Pandora que vamos a tener la oportunidad de realizar cursos contigo online, puede ser, porque como tú estás en México o quién sabe dónde te pillemos. Ni yo sé dónde voy a estar. Entonces vamos a tener posiblemente dos cursos o uno, vamos a publicarlos prontamente y bueno, simplemente darte las gracias. A ti y a todos. Que hayas estado aquí con nosotros compartiendo este espacio y bueno, que sigas adelante con tu buen camino que es tan necesario, que eso es una labor tan preciosa que estás haciendo que es impagable, realmente, porque es esa siembra, esa tratar de recuperar la semilla, yo creo que es el trabajo más bonito que se puede hacer hoy. Sí, la verdad que sí, y pues muchas gracias a ti y a tu medio, que es también tu forma de poner tu semilla, que es con lo que tú sabes y con lo que este programa sabe, que realmente, porque sin estos medios sería imposible, ¿no? O sea, estaría yo haciendo mis semillitas en casa, pero esto es lo que, o sea, es este encuentro, ¿no? Que es justamente eso, es energía sexual, o sea, es tomar dos energías y crear algo nuevo. Y poderlo expandir, ¿no? Es tan importante que hayan plataformas como estas que nos permitan a otros decir y expresar y expandir la voz. Así que muchas gracias. A ti. En el chamanismo que tanto me gusta dice, toda la energía que hay en el universo es sexual. Toda. No hay nada, ningún encuentro que no sea sexual. Sí. Muchos no son genitales, como este. Pero todo encuentro es sexual. Sí. Todo. Pues, Ashiva, gracias. Súper gracias y un placer conocerte. Lo mismo. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos.